hoy estamos lanzando este nuevo plan, el de cooperar en el proyecto educativo, el proyecto educativo que más ha invertido en toda la historia de la República Argentina. La productividad se cuenta y por eso la productividad se aumenta de 450 a 800 pesos y el presentismo de 350 a 600. Por primera vez, las universidades nacionales incorporan escuelas industriales con carácter universitario. Toda una definición política. Toda una definición política. En el año 2013, el 4,3 por 10.000 mamás morían. Y hoy hemos logrado bajar un punto. ¿Cuántos miles de mamás y cuántos miles de niños que ya no mueren en la República Argentina porque le falta la prevención y la cobertura sanitaria? Está el Estado allí extendiendo la mano, cubriendo las necesidades. Este plan de Nacer Más Sumar incluye a más de 12 millones de personas en la República Argentina, 4.200.000 mujeres, adolescentes 3.5 millones, niños de 6 a 9, 1.800.000 y de 0 a 5 años, 3 millones de niños. Más de 55 millones de prestaciones brindadas. El programa de cardiopatías congénitas, como obligación por parte del Estado, lo introduje cuando asumí como presidenta en el año 2007 y había listas de hasta 2 y 3 años para operar a los chiquitos con cardiopatías congénitas, y hoy no tenemos a ningún niño en la República Argentina esperando para que lo operen del corazón. La ley de la selva, esa era la que imperaba, y nosotros vinimos a poner otra ley, la ley de la justicia, la de la equidad y la de la igualdad, que es la que debe primar en toda sociedad democrática y civilizada. Anunciamos también la ampliación del Plan Sumar. Desde el mes de julio aumentamos a las provincias un 180%, esto implica 1.500 millones más para el periodo julio 2014 a diciembre del 2015. También para la cobertura de cardiopatías congénitas como la de Anabela, con un nuevo equipamiento, ya no será necesario en muchos casos hacer la operación a tórax abierto, sino que merced a aparatología que hemos comprado se podrá hacer de una manera con máximo estándar de calidad. Estamos hablando de chiquitos que no tienen obra social, chicos que van a ser alcanzados por estas nuevas medidas de salud. Por año nacen sin obra social 400 niños con labio leporino. Si no está el Estado, no los van a tratar. 250 niños con pie bot, con los piecitos torcidos, y 590 niños con displasia congénita de caderas. Todos ellos ya tienen la cobertura a partir del plan Nacer y Sumar. Fuimos premiados también por el Foro de Salud de Ginebra, en Suiza, por un prestigioso jurado independiente. Pero ¿saben qué? Nos parece bárbaro, Juan. Pero el premio más grande que podemos aspirar no lo dan las academias. El premio más grande que podemos aspirar es la salud de nuestro pueblo y fundamentalmente que la gente se sienta parte de una sociedad, parte de un país que no le suelta la mano cuando está en dificultades. Todo el mundo cree que esto se hace zapateando el piso y que surgen los recursos. No, todo esto se hace con financiamiento del Banco Mundial, por este plan y otros planes que tiene el Estado financiados por el Banco Mundial. Por ejemplo, en el día de la fecha hemos pagado 150 millones de dólares precisamente al Banco Mundial por planes como el Plan Nacer y como tantísimos otros planes en materia de infraestructura y en materia que tiene que ver con el crecimiento de la República Argentina. El sindicato que agrupa a los trabajadores y trabajadoras de la televisión argentina, que construyó con una inversión superior a los 200 millones de pesos un hotel de 5 estrellas superior
en medio de la selva misionera. Y lo hizo a partir del año 2007. En la querida provincia de San Juan inauguramos lo que ha sido calificado como la obra vial del año, los 87 kilómetros que faltaban de la ruta 150 que une la ciudad de Porto Alegre sobre el Atlántico en Brasil hasta Coquimbo, Chile. Esto lo hemos hecho con una inversión por parte de Vialidad Nacional de más de 1.200 millones de pesos. Son números de la CEPAL, de 2.89 del PBI en la República Argentina en materia de inversión en infraestructura, 2.33% corresponden a inversión estatal. Estamos cansados ya de escuchar o de ver impresos números y cifras donde nadie nos explica cómo salen, de dónde salen, cuáles son los datos científicos, pero ¿saben cuál es el objetivo? Es muy claro, asustar para ajustar. Con la fuerza de los trabajadores y trabajadoras de la salud, con la fuerza de la educación, con la fuerza de la productividad, con la fuerza de los trabajadores, con todos esos vamos a seguir construyendo una Argentina como la que venimos construyendo desde hace más de una década, en la etapa tal vez más promisoria en generación de trabajo, de empleo, de prevención de salud, de beneficios y de inclusión social. ¡Vamos por más sueños, por más trabajo, por más realizaciones, por más utopía, por más Argentina, por más igualdad, por más patria para todos! Muchas gracias, los quiero y hasta siempre. Muchas gracias.